Muy, muy buenas tardes a todas y todos. Queremos darle un saludo especial a las personas que están viendo esta transmisión. Hemos mandado la invitación a nuestro establecimiento educacional Espacio, ¿verdad?, para que puedan estar atentos al tema que vamos a trabajar hoy día, que es muy importante, especialmente, ¿cierto?, para los estudiantes que están saliendo de la enseñanza media en este periodo. Queremos comentarles, ¿cierto?, de que este programa es un nuevo programa live, ya que se suma a las otras transmisiones que hemos venido desarrollando a lo largo de este semestre especialmente, y que recoge fundamentalmente las diversas inquietudes, ¿cierto?, preguntas que van haciendo los establecimientos a lo largo del tiempo y que está relacionado con el tema que hoy día nos convoca, ¿ya? Y cuál es el proceso de admisión y particularmente el proceso de admisión en la Universidad de Concepción para el año 2021, ¿ya? Quiero partir presentándoles a nuestro invitado, ¿ya? Él es Rodrigo Lupi San Martín. Nuestro invitado, ¿cierto?, tiene un rol muy importante dentro de la universidad, ¿cierto? Él trabaja en una unidad denominada UDARAE, ¿ya? Y básicamente, ¿cierto? La UDARAE es la unidad de admisión y registro académico estudiantil que se ocupa de todos los procesos de postulación, selección y matrícula de los estudiantes de pregrado de nuestra universidad, ¿ya? Entonces, además, esta unidad, ¿cierto?, lleva el registro académico de los estudiantes de pregrado, ¿cierto?, a lo largo de su proceso de formación. Rodrigo Lupi es, además, él es periodista, ¿cierto?, magíster en educación y formación universitaria, y ha trabajado también como reportero, editor y director de diversos medios de comunicación, ¿ya? Su trabajo también está ligado a el sistema de acceso, ¿cierto? Es el representante de admisión de la Universidad de Concepción ante el sistema de acceso del Ministerio de Educación. Así que le quiero agradecer, ¿cierto?, toda su disposición a poder participar en este programa y comentarles, ¿cierto?, de que él va a estar desarrollando, ¿cierto?, todo el tema relacionado con admisión 2021. Para ello, vamos a separar este programa en tres momentos. La primera parte, él va a dar una visión general del proceso de admisión de la universidad para el próximo año. Después va a hacer una reflexión, ¿cierto?, una descripción más específica del proceso de admisión, del PASE específicamente, que es toda la información que necesitan saber nuestro establecimiento. Y en el tercer momento, Rodrigo va a referirse a algunos de los sistemas de admisión especial. Así que, sin más, presentarlo, dejarlo a él y agradecerle su buena disposición para participar en este programa. Rodrigo, adelante. Muchas gracias, Jenny. Y aprovecho de preguntarle si se escucha bien, si el audio está bien para poder continuar. Sí, perfecto, Rodrigo. Perfecto. Bueno, junto con agradecer la invitación a esta actividad, quiero contarles que la conversación de hoy día, ojalá pudiera ser una conversación, pero voy a exponer algunos puntos que tienen que ver con el proceso de admisión para el año 2021, y que va a estar dividido en tres partes, tal como decía Yanni. Primero vamos a hablar del proceso general, de cómo se postula, dónde se postula, qué está haciendo el Ministerio de Educación y la Universidad de Concepción para este proceso. Luego vamos a hablar de la admisión PASE propiamente tal. Y finalmente vamos a terminar con algunas admisiones especiales distintas al PASE que están dentro de la Universidad de Concepción. Y lo primero que todo hay que decir es que es muy importante que los estudiantes que van a postular y aquellos docentes que los van a acompañar en este proceso, sepan que para empezar esta semana ya hubo un cambio de fechas en la admisión para este año 2021. Y el cambio de fecha es muy importante en la medida en que determina en qué momento hay que postular. Lo primero es que las pruebas van a ser en la fecha ya estipulada, en dos partes, el 4 y el 5 de enero y el 7 y el 8 de enero. Los estudiantes van a estar separados en dos grupos. Ya les voy a explicar cómo va a funcionar eso.
Pero luego, esta es una fecha que tienen que grabarse, que es muy, muy importante, y una vez que tengan los resultados de la prueba, y con sus resultados también del proceso PASE, hay que postular entre el 11 de febrero, que es la fecha nueva, y el 15 de febrero. En esos días va a estar abierta la postulación al sistema que integramos 43 universidades, y al que los estudiantes que nos están siguiendo hoy día, y a sus familias y profesores, deben considerar como fechas importantes, ya que en este periodo es en donde se puede postular. No hay otra fecha, de tal manera que ese proceso hay que considerarlo que es muy relevante. Recuerden que desde hace varios años ya este proceso de postulación es en línea, de tal manera que desde cualquier parte del país o del planeta, incluso que tenga alguna conexión a internet, va a ser posible hacer esta postulación. Es entre el 11 de febrero y el 15 de febrero. No es la fecha que estaba publicada hasta ayer en todos nuestros sistemas, y que en algunos sistemas todavía sigue publicado. No hemos podido hacer el cambio, porque este fue un cambio recién anunciado ayer. De tal manera que, les insisto, entre el 11 de febrero y el 15 de febrero son las postulaciones. Quienes tengan vacaciones, estén en un periodo laboral, sabemos que hay muchos estudiantes que trabajan durante el verano, deberían hacerse un espacio entre sus tareas habituales, o entre el descanso, o entre el trabajo, para poder postular en ese periodo, para que no se les olvide. Y luego las matrículas van a ser, primero con la publicación de los resultados de selección, es decir, los alumnos postularon entre el 11 y el 15 de febrero, y el domingo 28 de febrero se van a conocer los resultados de las postulaciones, es decir, los alumnos quedaron seleccionados o en lista de espera en alguna de las carreras a las que postularon. Y la matrícula va a ocurrir a contar del 1 de marzo. Hay 3 días de matrícula para los que resultaron seleccionados, los que ya están listos, y su postulación a la universidad ya quedó zanjada. Van a tener 3 días para matricularse, 1, 2 y 3. Y en el caso de la Universidad de Concepción, el día número 4, es decir, el 4 de marzo ya, es el día del llamado a las listas de espera. Recuerden que hay un proceso regular y otro que es de admisiones especiales. Así que esas son las fechas más importantes. Hay a lo mejor varias cosas que comentarles más, pero vamos a volver otra vez a nuestra fecha actual, que estamos en diciembre, para contarles cómo vienen los distintos procesos ahora, ya que a esta novedad de cambio de fecha, hay algunas novedades que ya ustedes se habrán dado cuenta que tienen que ver con cómo se va a aplicar la prueba este año. Sabemos que para los estudiantes que están en el programa PASE, ya lo vamos a hablar en la segunda parte de la charla, la manera de postular y la importancia de la PSU, perdón, de la prueba de transición, de esta prueba de transición, es distinta. En esta parte vamos a hablar de la prueba de transición. Luego, en la segunda parte ya vamos a hablar cómo postulan y cómo participan los estudiantes que están adscritos o que son estudiantes PASE habilitados. En esta primera fase, en la que participamos 43 universidades en todo el país y el Ministerio de Educación es quien coordina todo este proceso, se ha decidido aplicar la prueba en dos partes, con dos grupos de estudiantes, es decir, de los 260 y tantos mil inscritos que hay para rendir la prueba de transición este año, la mitad de ellos la va a rendir entre el 4 y el 5 de enero, y la otra mitad la va a rendir entre el 7 y el 8 de enero. Ahora, el lunes 21, y ahora este mes, se van a conocer en qué grupo va a estar cada uno de ustedes, las personas que nos estén siguiendo en esta conferencia, a través de su ingreso al sitio del DEMRE, o les va a llegar, no sé si el Ministerio lo ha planificado así, un correo en donde se les va a informar en qué grupo le toca a cada uno de ustedes. Es decir, si entre el 4 y el 5 en ese periodo, o el del 7 y el 8. De tal manera que este lunes ya podría cada uno saber cuándo le va a tocar rendir la prueba, y así se va a poder planificar también. Recordemos que la verdad es que no hay mucho tiempo para planificarse, dado que es muy posible que, si todos tenían considerado dar la prueba el 4 y el 5, va a haber una mitad de este gran grupo que la va a tener que rendir el 7 y el 8.
eso va a poder alterar la situación, pero no hay previsto que estas personas puedan cambiar esa fecha. Estamos en una situación mundial de pandemia que nos obliga a mantener los resguardos sociales, las distancias sociales, y se ha ido determinando que esta va a ser la forma en asegurar que los estudiantes cuando lleguen a esta prueba puedan tener estos resguardos y no vayan a salir contagiados, por ejemplo. Eso es una cosa. Eso es el 21. Ahora, el día 2 de enero se va a conocer o se va a dar a conocer el local específico y la sala a la que le toca, en la que toca rendir a cada uno de los postulantes. Es decir, si el 21 de diciembre se conoce en cuál de estos dos periodos le va a tocar a cada uno, el 2 de enero se va a informar en dónde específicamente y en qué sala incluso le va a tocar rendir. ¿Ya? Así que hasta ahí es la información que tiene que ver con estas novedades. Otra cosa también tiene que ver con los protocolos sanitarios. Hay todo un protocolo ya difundido entre o planificado por el Ministerio de Educación que se va a entregar tanto a los delegados, a los examinadores, a los jefes de local, que va a hacer un intento por justamente proteger a las personas que aplican y también a los estudiantes que van a concurrir a estos locales para que se tomen todas las normas de resguardo posibles desde el punto de vista sanitario. De tal manera que eso va a ocurrir en estos dos periodos. Y luego viene lo que les señalaba, que hay otro tema importante, que aquellas personas que tengan, deban estar en cuarentena por el COVID-19, van a tener una nueva oportunidad de rendir la prueba durante el mes de enero, una vez que se espere hayan superado la cuarentena en la que tengan que estar. El Ministerio de Educación va a habilitar una página en internet también para que las personas que estén en esta condición, que estén en cuarentena, que hayan sido diagnosticados con COVID-19, puedan pasar la cuarentena que corresponda y luego rendir la prueba en otra fecha. Esa fecha no está informada, se va a informar directamente a las personas afectadas o que soliciten por esta página web su la postergación de la prueba original para poder darla en una fecha nueva. Pero solo para aquellos casos que por razón del virus hayan sido afectadas en su vida normal, tengan que hacer una cuarentena y no se les permita por esa razón ir a rendir la prueba. Es también muy importante considerar que para los estudiantes que son pase habilitados, la prueba no tiene un valor a lo mejor desde el punto de vista del puntaje, pero recuerden que es una exigencia al menos rendirla. De tal manera que estos datos es importante que los manejen, porque son importantes, digamos, para poder completar el proceso que se sella después con la postulación y la matrícula. Así entonces tenemos algunas medidas específicas relacionadas con la aplicación de la prueba, que es lo que le estaba contando ahora. Y luego viene la postulación, que es, como les decía, entre el 11 de febrero y el 15 de febrero. Ahí los estudiantes van a poder hacer marcar sus preferencias conociendo los resultados de la prueba de transición. Es decir, el 11 de febrero se van a conocer los resultados y desde ese mismo momento los estudiantes van a poder hacer su postulación en línea. Yo entiendo que ahí el PASE va a tener personas que van a ayudar a los estudiantes en este proceso, pero de todas maneras, como Universidad de Concepción, nosotros entre el 11 y el 15 vamos a habilitar una mesa de ayuda y la vamos a hacer funcionar durante los próximos días, de tal manera que cualquier consulta que ustedes tengan, ya sea que haya surgido de esta reunión o de otras situaciones que ustedes vean o de inquietudes que tengan, nosotros vamos a estar trabajando muy prontamente para poder responderles y contarles y orientarlos en lo que sea necesario. Especialmente entre el 11 y el 15 de febrero, en donde vamos a estar contestando teléfono, correo electrónico, y vamos a tener también información disponible en redes sociales para que ninguna persona interesada en ingresar a la Universidad de Concepción se quede fuera porque le faltó información o algún dato. Y aquí también es muy importante que ustedes nos hagan llegar consultas relacionadas con cómo postular también, si es que tienen dudas, por supuesto. Y como profesional que ha trabajado varios años en este tema, yo les recomendaría como
como principal tema que la postulación, independiente de si tienen el puntaje o no suficiente para la carrera que les interesa, sea siempre en primer lugar la carrera que efectivamente les interesa. No postulen a una carrera como pensaron, ay, no quedé en la carrera X, entonces voy a postular a esta otra, porque no quedé en la que quería, o porque no me da el puntaje en lo que quería. Es preferible siempre poner primero, recuerden que la manera de postular es de mayor importancia a menor importancia, desde la número 1 hasta la número 10, porque son 10 posibilidades para postular. Y esa postulación debe ser bien pensada en el sentido de no poner arriba, es que ya, yo sé que no voy a quedar en, no sé, pues en auditoría, por ejemplo, así que voy a postular a otra carrera X. No pongan arriba, en primer lugar, una carrera que no sea de su interés. Primero, la más importante, y después, todo lo demás. Incluso si no supieran su puntaje, lo más importante es siempre aquella carrera que es de mayor interés para el estudiante o la estudiante que está postulando. Con eso, es la herramienta más segura para tener una buena postulación. Pero aún así, si tienen dudas, pueden contactarse con nosotros a través de esta mesa de ayuda, que va a estar informada a través de nuestra página web, donde vamos a ir respondiendo cualquier consulta que tengan durante ese periodo de postulación, que es solo esos días y no otros, de la manera que aquella persona que no se incorporó en ese momento, después no puede ya postular. Y ahí hay un montón de cosas que después podemos conversarles y contarles en particular, si es que lo estiman pertinente, pero en donde es muy importante destacar, esa postulación debe ser de acuerdo a los intereses del estudiante por las carreras que quiere, independiente de su vía, de si su vía de admisión va a ser la regular, que es esta de la que estamos hablando, o alguna vía especial. Entonces, habidas esas consideraciones, tenemos entonces que este proceso de admisión centralizada, en donde participamos 43 universidades del país, y que tiene por base la rendición de estas pruebas, es la principal vía por la que todos los que están escuchándome en este momento, los estudiantes, van a poder postular a la Universidad de Concepción. Independiente de por qué otras vías ingresen, porque esta es lo que se llama vía centralizada, o regular también la llamamos. Entonces, esta es la principal vía. Ahora, si usted no ha quedado en la carrera que a usted le interesa por esta vía regular o centralizada, ya en la segunda parte de la charla vamos a hablar de lo que podríamos decir de manera poco académica, los comodines. En el fondo es como, no sé, por los papás que puedan estar aquí o los profesores de más edad, así viejitos como yo, se acordarán de que en el pasado jugamos a un juego, digamos, que se llamaba la polla gol. Entonces uno marcaba los equipos de fútbol que le gustaría que ganen, y podía poner unos comodines por si no ganaba. Servía también el empate e incluso que perdiera. En el fondo, los estudiantes aquí van con una especie de as bajo la manga, con una carta bajo la manga, porque si no quedan por la vía regular, pueden y tienen otras opciones que conocer para poder entrar a la enseñanza superior. Son herramientas que nosotros conocemos como admisiones especiales, algunas de ellas impulsadas por el Ministerio de Educación y otras por las propias universidades. Uno de estos comodines o cartas de apoyo o as bajo la manga es el programa PASE. Porque si un estudiante quiso postular una carrera y no quedó en ella por la vía regular, puede que tenga un cupo por la vía especial del PASE. Pero ya vamos a explicar, no sé si estamos bien en el tiempo, en la segunda parte, en qué consisten estos ases bajo la manga, estas opciones adicionales que tienen los alumnos que participan de este programa u otros. Si estamos bien en el tiempo, podemos seguir. Ustedes me dicen cuando me detenga nomás. Ya. Vamos a, primero que todo, agradecerte, Rodrigo. Nos llegaron algunas preguntas acá que te las quiero hacer antes de irnos a la pausa. Hay una persona que pregunta, es probable que lo hayas mencionado, ¿no?
Cuando se conozcan las fechas en las que se tiene que rendir la prueba, también se informa de los locales donde deben darse. Claro, en dos partes. El 21 se conoce la fecha y el 2 de enero el lugar específico, el local y la sala. Ya, perfecto. Ya, lo otro que quería señalar es una pregunta que me hicieron hace pocos días un estudiante de un establecimiento PASE. Ella quiere estudiar una carrera y entrar por vía regular y conservar su cupo PASE. ¿Ya? ¿Eso es posible para después estudiar una segunda carrera? No, no. La admisión especial vía PASE es válida por el año de egreso del estudiante, no se conserva para un año posterior. Es, digamos, se ocupa una vez y no de nuevo. Ahora es importante que se entienda que un estudiante que queda por la vía regular o cualquier otra vía, el Estado en este caso y el programa, igual hace el acompañamiento que corresponde a esa persona. Si es un estudiante que es pase habilitado y quedó por la vía regular, y quedó, digamos, en la lista de selección normal, regular, va a tener igual acompañamiento si ese estudiante así lo quiere o lo necesita. Pero no puede Perfecto. Usarlo en el año siguiente para entrar a otra. Okay. Gracias, Rodrigo. Bueno, seguirlos invitando a mandar sus preguntas, sus inquietudes a través del chat. Ya estamos atentos para poder hacerle todas las preguntas y dudas que tengamos a Rodrigo. Vamos a ir a una breve pausa con un video sobre el proceso, sobre justamente lo que está promoviendo nuestra universidad. ¿Ya? Entonces retomamos nuevamente este importante tema que está abordando Rodrigo. Agradecemos a todas las personas que están escuchando, a nuestros establecimientos, ¿verdad? Y vamos a dar paso al segundo momento de esta presentación, que está referido, ¿cierto?, a todo lo que es el proceso de admisión PASE, ¿ya? Es muy importante que en este espacio también puedan hacer sus consultas. Muchas gracias, Rodrigo. Adelante. Como estábamos señalando, o señalábamos antes del video, ahora viene otro tema que tiene que ver con esta carta bajo la manga o esta nueva oportunidad que tienen los estudiantes que participan de los programas PASE a nivel nacional. Los establecimientos que participan del programa PASE asociados a la Universidad de Concepción tienen la posibilidad de hacer su postulación a la vía regular o centralizada a las universidades, pero con un plus o una ventaja, que es que así como están postulando a la vía regular y a las vacantes habituales que ofrecemos las universidades, también pueden, esto mismo, si no quedan en la selección regular, si no quedan en esa parte, van a poder quedar o tienen la opción, no es que esté confirmado, sino que tienen la opción de competir por otro grupo de vacantes que son exclusivamente para estudiantes que participan del programa PASE. Y así como los estudiantes que nos están mirando ahora o nos están siguiendo, pueden postular a X cantidad, a 10 carreras en la Universidad de Concepción, pueden hacerlo a otras universidades también que están dentro del programa PASE.
Como nos compete lo que tiene que ver con la Universidad de Concepción, entonces tenemos que los estudiantes que postulen entre el 11 de febrero y el 15 de febrero, ahí es cuando tienen que hacer sus postulaciones, van a poder postular una lista de 10 carreras, independiente de si participaron o no del programa PASE. Los que son PASE habilitados, es decir, cumplen con algunos requisitos específicos, van a tener la posibilidad de acceder a estos cupos adicionales. Y en ese sentido, todas nuestras carreras, dictamos 89 carreras, todas esas carreras tienen al menos un cupo para los estudiantes que postulan por la vía PASE en este caso. Y ahí es importante también saber que los estudiantes que están habilitados para usar estos cupos PASE son aquellos que han egresado, por supuesto, de la última promoción, que han estado en el programa durante tercero y cuarto medio, en el programa PASE, deben haber rendido las pruebas de transición obligatorias, ¿cierto? Pero haberlas rendido, no se les pide un puntaje específico, sino que tienen que haberlas rendido. Y haber egresado de cuarto medio con un puntaje de notas que lo ubique en el 15% superior de su establecimiento, o tener un puntaje igual o superior a los 710 puntos en este proceso de admisión. Esos son algunos aspectos más complejos, y esto es importante aclararlo, porque no todos los estudiantes de un establecimiento que participó en el programa PASE son PASE habilitados o pueden acceder a estos cupos. Pueden acceder a estos cupos los alumnos que hayan estado en tercer y cuarto medio en el liceo. Por ejemplo, si llegó alguien, no sé, pues en noviembre de este año a cuarto medio a un liceo PASE, no podría participar de estos cupos especiales. Pero también son los estudiantes que están en el 15% mejor, de mejor rendimiento de su establecimiento educacional. Y ellos son los que pueden optar a estos cupos. Esto ha hecho que ocurran ciertas dificultades durante la postulación, porque hay estudiantes que postulan pensando en que son PASE habilitados, y en ese momento ha ocurrido, sobre todo cuando el proceso partió, que no se sabía cuáles eran los alumnos PASE habilitados y cuáles no. De tal manera que es muy probable que ya en estas fechas, y a estas alturas, digamos, de los años en que ha funcionado el programa PASE, tengamos toda una información más clara para saber si los estudiantes que están postulando son o no PASE habilitados. Ahora, yo insisto, esto es como una cartita bajo la manga, es un plus, una ventaja que tienen los alumnos que han hecho el esfuerzo de que les vaya bien en el liceo o en el colegio, y que a través de este programa tienen un acceso especial. Y esto quiere decir que si, por ejemplo, ponemos la carrera de Derecho a la que postula un estudiante de que es PASE habilitado y postula Derecho, cuando él haga su postulación, supongamos, pone en primer lugar Derecho en la Universidad de Concepción en la ciudad de Chillán. Segundo, Derecho en la Universidad de Concepción en la ciudad de Concepción. Y tercero, Medicina en la Universidad de Concepción. Estoy dando el ejemplo con la Universidad de Concepción porque es la mejor de Chile, aunque suene, digamos, como muy interesado el comentario. Ya, pero supongamos eso. Y el estudiante cuya aspiración principal es estudiar Derecho en la Universidad de Concepción en Chillán, y lo puso en primera opción, puede que por esta vía regular o centralizada no quede seleccionado. Y quede, supongamos, en lista de espera. Y resulta que la lista de espera puede correr y a lo mejor él no alcanza a entrar tampoco. Sin embargo, es posible que su puntaje PASE, que es una cosa paralela, distinta, sí le permita ocupar alguno de los cupos que están asignados a la carrera de Derecho. Esto significa que el día que salgan los resultados, nosotros le vamos a informar ese mismo día si él está seleccionado o no. Da lo mismo si fue seleccionado por la vía regular o por la vía PASE. Es más, todos los estudiantes que tienen la vía PASE habilitada, es muy probable que además tengan otra cartita bajo la manga, que es otra admisión especial que da el Ministerio de Educación, que se llama BEA, que es la Beca de Excelencia Académica. Es una beca
que es dinero para que los estudiantes puedan pagar su arancel en la universidad. Pero además es una vía de admisión especial. Esto significa que, lo mismo anterior, si no quedó en la lista de seleccionados, el sistema lo va a buscar y lo ubica dentro de los seleccionados, dada estos cupos especiales que también hay para BEA. Es decir, es muy probable que muchos de los estudiantes que están siguiéndonos en este momento, que han sido exitosos y están dentro del 10 o el 15% de mejores resultados de su curso o de su colegio, su liceo, tengan, además de la vía regular de ingreso, estas dos ventajas que les permitirían acceder si no quedan por la vía regular. Esto no asegura que un estudiante pase, quede en la universidad, pero le da una oportunidad adicional. Entonces eso es importante considerarlo. Y es por eso mismo que es muy importante que la postulación que hagan entre el 11 y el 15 de febrero sea en virtud de las carreras que les interesan, porque esa misma postulación única les va a servir para cualquier vía de admisión. Y no va a importar nada más que el día 28 de febrero, cuando salgan los resultados, la mejor noticia sea que usted quedó en la universidad sin importar por cuál vía de admisión usted quedó. Nosotros valoramos a todos nuestros estudiantes sin importar por dónde llegue. Lo importante es que queremos que todos tengan la oportunidad, o que aquellos que han hecho un buen camino académico durante su enseñanza media tengan más oportunidades para poder entrar, especialmente la carrera que les interesa. Como nosotros tenemos 89 carreras en nuestra oferta académica, ustedes van a poder postular a 10 de ellas. Por supuesto, que pueden postular a 10 carreras en 10 universidades distintas. Muchos, por ejemplo, postulan a Derecho en 10 universidades distintas, porque les interesa Derecho. Y otros postulan más por la universidad, etc. Y postulan a muchas carreras por la misma universidad. Pero ese máximo de postulaciones son 10. O sea, un estudiante puede postular a 10, y lo importante es que lo haga en el orden que se le ha indicado. De la más importante, la que valora más, en la sede o en el campus que más le interesa, y así hasta la que es de su último interés. Ahora, en el programa PASE también es importante considerar que pasan muchas cosas durante el proceso de matrícula que están orientadas a que las universidades ocupemos lo mejor posible las vacantes que estamos ofreciendo. Es decir, que todos los alumnos que postulen efectivamente ocupen alguna de esas vacantes, y que la distribución sea también la más justa para los estudiantes, de acuerdo principalmente al interés del estudiante o de la estudiante. Es decir, que aquí no prime si le da el puntaje o no le da, porque si el puntaje realmente le alcanza, ojalá que quede en la carrera que más le interesa. Nosotros sabemos como universidades que cuando un estudiante o una estudiante postula a las carreras, las tres primeras a las que postula son carreras que están dentro de su ámbito de interés superior. Es decir, un alumno que entra en su primera opción, es muy probable que continúe estudiando esa carrera que le interesaba, y que es importante. Pero si entra la segunda o la tercera, también está dentro de ese rango, y es muy probable también que se quede en esa carrera, si es que no decide cambiarse internamente. Pero bueno, en resumidas cuentas, es importante que esa postulación sea en ese contexto de mayor interés, para que no importa la vía de admisión, el estudiante o la estudiante finalmente llegue a la institución superior, en este caso la Universidad de Concepción. Y ese resultado, al igual que en el proceso normal, regular, se va a conocer el domingo 28 de febrero. Y ahí, como universidad, nosotros también vamos a generar información disponible en nuestro sitio web para que puedan acceder a ella y saber cómo estuvieron los resultados de la selección y si quedaron seleccionados a la universidad o no. Todos estos procesos, este año específicamente, van a ser en línea. No vamos a tener atención presencial para protegernos, digamos, a nuestro personal y a nuestros estudiantes,
y a nuestros postulantes especialmente, de contagios en relación al virus. Y en ese sentido hemos decidido que tanto las postulaciones como las matrículas van a ser todas en línea. Y vamos a tener esta misma mesa de ayuda que los va a estar apoyando en el proceso de postulaciones, la vamos a tener también activa para el proceso de matrícula, de tal manera que puedan hacernos su consulta, ya sea por escrito, a través de redes sociales, a través de teléfono, o a través, digamos, del correo electrónico. De tal manera que nosotros podamos irles respondiendo y orientando en el momento oportuno. En el caso de la matrícula, les recuerdo que esto va a ser entre el 1 y el 3 de marzo, que es la primera fase de matrícula. Una vez conocidos los resultados, el 28 de febrero, nos saltamos de inmediato al día siguiente, al 1, en donde los estudiantes ya van a poder matricularse en línea. Aquellos que tienen gratuidad no tienen que pagar nada y hacer su proceso, digamos, directo. Aquellos que tengan que pagar van a poder hacerlo por diversas vías que van a estar informadas en la página web de la misma universidad. Y hay un grupo de estudiantes que también pensamos que el Ministerio por lo general les informa que tienen gratuidad o algún beneficio asignado, pero pendiente. Si les tocara a ustedes o a alguno de ustedes el caso de tener gratuidad, pero dicen, ¿sabe qué? Su situación está pendiente y debe aclararla entregando algunos antecedentes, el Ministerio le va a pedir que se matricule en la universidad, o sea, va a tener que pagar una cuota de matrícula al menos, y que presente en la misma universidad los papeles que digamos que acompañan, digamos, o aclaran la situación que le pide aclarar el Ministerio de Educación. Y con eso, después, si el Ministerio aprueba la gratuidad, la universidad le va a devolver el pago que usted haya hecho. Pero es importante tener en cuenta que hay que ir cumpliendo cada una de estas etapas e informándose del paso a paso. Nosotros, como mesa de ayuda de la Universidad de Concepción, vamos a tener este sistema y vamos a disponer toda la información necesaria para que tanto los postulantes del programa PASE como los de las diversas o distintas admisiones nuestras también puedan adherirse o acoplarse a este proceso. Y no sé si quedamos hasta esta parte con esta admisión especial para ver si es que hay alguna pregunta y dejar espacio para poder con el otro y última carta bajo la manga, que son las otras admisiones especiales. Muy bien. Gracias, Rodrigo. Bueno, reforzar algunas informaciones que justamente respondían a varias preguntas que se habían hecho por el chat. Y justamente alguien decía, ¿qué pasa el 28 o cuándo salen los resultados de las postulaciones? Bueno, el 28 de febrero, ¿cierto? Salen los resultados, ¿cierto?, de las postulaciones que van a hacer los estudiantes. Ya, esa es una fecha importante. También reforzar, ¿cierto?, algo que señala y que dicho sea de paso, ¿cierto?, Rodrigo, Jorge Roa está, te envía saludos y además recalca la importancia de lo que hablaste acerca de los habilitados PASE. Eso es muy, muy importante. La información nosotros también se la vamos a estar mandando por escrito a los establecimientos para que la puedan compartir con toda la comunidad escolar y que tengan todo esto a la vista a la hora de enfrentar este proceso. Hay una pregunta, Rodrigo, que creo que a lo mejor la puedes desarrollar en la próxima sección y que tiene que ver con con qué nota se puede postular al proceso de admisión especial por notas, dice. ¿Ya? Para que lo puedas abordar en la última parte. Entonces, volver a invitar a las personas que están viendo esta transmisión, ¿cierto?, a que sigan haciendo preguntas. La última parte va a estar referida a lo que acaba de decir Rodrigo, ¿cierto?, a las otras admisiones, un conjunto de admisiones especiales que la universidad dispone y que les vamos a describir también. Vamos a ir a un video, ya una pausa video cortito para volver a retornar con esa tercera y última parte. Muchas gracias. Comunidad UDEC frente al COVID-19. Más de 27.000 estudiantes UDEC cambiaron el campus por sus hogares para protegerse de la pandemia.
A través de plataformas como Canvas y Teams, las y los académicos continúan el proceso formativo. Algunas y algunos estudiantes tuvieron problemas para conectarse a sus clases. Frente a ello, la universidad otorgó más de 4.000 becas de conectividad, además de préstamo de dispositivos para mejorar acceso a Internet y a sus clases a distancia. Un beneficio que se extenderá automáticamente por todo el periodo de clases virtuales. A este esfuerzo se sumaron exalumnos de todo Chile que, organizados en la red Alumni UDEC, aportaron alrededor de 800 becas de conectividad. Docentes, investigadores, profesionales, técnicos y estudiantes continúan trabajando para mejorar la experiencia y los resultados en procesos formativos en modalidad remota. Juntos superaremos esta crisis. Muy bien, estamos de vuelta ya para este tercer momento de la presentación de Rodrigo Lupi de UDRAE, ¿ya? Y que va a estar, como anunciábamos, referida a los procesos de admisión especial. Muchas gracias, Rodrigo. Si hay preguntas, te las voy haciendo en el camino. Adelante. Ya. Gracias, Yanni. Bueno, y vuelvo a agradecer a todos la oportunidad de poder compartir con ustedes esta información que es muy valiosa para la universidad, dado que nos importa mucho que el espíritu de la Universidad de Concepción se transmita en el sentido de que esperamos que todos aquellos alumnos que tengan interés, tengan capacidades, hayan hecho su tarea, su trabajo, se hayan esforzado, estén realmente con nosotros. Nosotros queremos hacer una mejor sociedad y esa sociedad se hace con personas de todos los lugares y que estén especialmente interesadas en salir adelante y aprovechar las herramientas que la educación superior nos puede entregar. En ese sentido, ya habíamos hablado que tenemos una admisión centralizada, nacional, en la que participamos 43 universidades. Y luego tenemos algunas herramientas específicas de apoyo a estudiantes que han hecho esfuerzo en su enseñanza media, como el programa PASE, del que acabamos de hablar, la que mencionamos muy rápidamente, pero que es la beca de excelencia académica, la beca BEA, que además de ser una beca, es una admisión especial, de tal manera que un estudiante que está dentro del 10 y el 15% de mejores resultados de su promoción, de su colegio o liceo, ya tiene no solamente tiene la vía regular de ingreso, sino que además tiene estas otras herramientas como el PASE y la beca BEA. Ya es como sus cartitas bajo la manga que va acumulando. Pero hay otras herramientas más para los estudiantes que, dadas ciertas características, no es su problema académico el que los limita, sino que es más bien el tema económico o social a veces, y que genera ciertas dificultades. Pero también hay situaciones en donde hay otros talentos que son especialmente valorados y que deben ser especialmente destacados. Por ejemplo, talentos deportivos, artístico-culturales y otros que por lo general o que no son medidos, por ejemplo, por las pruebas de transición o antiguamente la prueba de selección universitaria. De tal manera que la universidad también tiene algunas herramientas, estas cartitas bajo la manga, estos haces o estas ventajas, para que otros alumnos también puedan aprovecharlo.
Y para contarles cuáles son estas herramientas, solo quisiera decirles que es muy importante que para acceder a ellas se requiere conocimiento. No es posible, y esto se los digo de mucho corazón y de bien adentro, no es posible que un buen estudiante o una buena estudiante se queden esperando que las cosas le lleguen hasta su casa para poder reaccionar. Muchas de las posibilidades que los estudiantes tienen para poder avanzar en sus intenciones, en sus deseos de estudiar la educación superior, tienen que ver con que se esfuercen por llegar más allá. Ya me dirán algunos, pucha, ya, pero todo el tiempo andamos esforzándonos, todo el tiempo hacemos, ¿cuándo nos van a dar algo? La verdad es que aquí el sistema en general está dando a aquellos que han demostrado esta capacidad de esfuerzo. Y un esfuerzo, otro esfuerzo que puede ser importante y que puede dar muchos buenos resultados, es conocer cuáles son estos mecanismos que nos pueden ayudar. Ya sabemos esta misión regular, que todos tienen que saberla. Ya tenemos el PASE y la beca BEA como herramientas especiales de admisión, pero hay otras que la universidad tiene que son propias de la universidad para estudiantes con algunos talentos en específico o en algunas condiciones que por ciertas diferencias que se producen sociales pueden tener posibilidades. Y en este caso tenemos varios sistemas y yo me voy a apoyar justamente en recomendarles que visiten nuestra página de internet de admisión, que es admision.udec.cl, y ahí están todas las herramientas que nosotros entregamos a nuestros estudiantes desde el punto de vista de los beneficios, pero también de los ingresos especiales. Ahora, les aclaro que los ingresos especiales no son una beca, no son un financiamiento de su educación, sino que son una vía de ingreso, una manera de entrar a la universidad que al igual que PASE, exige haber rendido la prueba de selección y que, en el fondo, se fija en aquellos estudiantes que con alguna condición especial no alcanzaron el puntaje para quedar seleccionados. Y si no están seleccionados, vamos a mirarlos a la lista de espera. Es decir, tienen que haber entonces rendido las pruebas, haber postulado, ¿cierto? Y a través de la vía regular, digamos normal o centralizada, a estas 10 carreras, etc. Y si los vemos de la lista de espera, los vamos a ir a buscar a esa lista de espera a ver si podemos subirlos a un cupo especial que también tenemos. Yo espero que esto se entienda en el sentido de que si no quedó por la vía regular, el comodín del PASE no funcionó, no funcionó el comodín de la beca BEA, puede haber otros. Y esos otros es importante que los conozcan y los visiten en admision.udec.cl. La Universidad de Concepción, entonces, entrando en materia, tiene más de 20 ingresos especiales. Están todos listados en esta página web que yo les decía. Ustedes van a la pestaña que dice ingresos especiales. Y se van a encontrar con que ya están abiertas postulaciones, dice postulaciones abiertas, en letras bien grandes, a varios tipos de admisión que en este caso no les van a servir mucho a ustedes porque son para cursos superiores, para personas que ya tienen título, pero sí ya puede interesarles una admisión especial para personas con discapacidad visual. Nosotros entendemos que hoy día las personas valemos por las distintas capacidades que tenemos y debemos ser reconocidas en nuestra sociedad y nuestro aporte como tal. Y tenemos desde hace muchos años una admisión especial para personas con discapacidad visual. Son aquellas personas que no pueden ni siquiera rendir la prueba de selección universitaria, en este caso la prueba de transición, y que requieren otras herramientas de ingreso y otros apoyos dentro de la universidad. No es una vía de ingreso que sirva para todas las carreras, pero también en esta página, como les decía, está listado y indicado en cuáles carreras tenemos cupos y es compatible que un estudiante que no pueda ver tenga posibilidad de estudiar y desarrollarse en el mundo profesional. Hay otras admisiones como alumnos de universidades extranjeras, etc. Pero aquí tenemos otras admisiones, así como el PASE, que es para estudiantes de con otras condiciones. Por ejemplo, deportistas destacados. Y
Son admisiones que, ojo, les advierto que hoy día, 16 de diciembre, las fechas no están actualizadas. Acuérdense que acabo de contarles que el calendario académico acaba de cambiar, de variar, el calendario de admisión, de tal manera que ni siquiera hemos alcanzado a hacer los cambios nosotros en nuestra página web, pero que de aquí al viernes ya estén resueltos. Pero la postulación para estos ingresos especiales es el 28 de febrero. Deportistas destacados, deportistas de alto rendimiento también, es decir, a personas que han tenido alguna participación destacada o en su colegio, o a nivel regional o nacional, esas personas tienen también una vía para ingresar. Yanni hizo hace algunos momentos una pregunta sobre postulantes de buen rendimiento en la enseñanza media y qué nota tendrían que tener para eso. Y esta es una admisión especial para personas que hayan tenido un promedio de notas de enseñanza media igual o superior a 6,5 durante sus 4 años de estudios. Y ellos podrán solicitar un ingreso a primer año en una sola carrera de pregrado mediante el sistema especial de admisión, siempre que cumplan con algunos requisitos. Y se los doy como ejemplo. Ser egresado de la última promoción de enseñanza media. Es decir, si hay personas que están actualmente en cuarto medio y que nos están mirando, esas personas que tienen el promedio 6,5 pueden postular. Haber postulado a un sistema, al sistema regular de admisión correspondiente para ingresar por esta vía. Es decir, haber postulado entre el 11 y el 15 de febrero a la universidad y a, la carrera de, a su carrera de interés. Y estar en la lista de espera, digamos, de la carrera a la que postular. Es decir, y ahí vamos a mirar si quedan vacantes para esa admisión especial, los alumnos que están aquí ya compiten por su nota, ¿ya? Y esta postulación, y esto, sin embargo, tiene, tiene una postulación distinta para el pase. BEA y la admisión centralizada y regular es una postulación entre el 11 y el 15 de febrero, como lo habíamos dicho. Pero para estas postulaciones especiales a la Universidad de Concepción hay otras fechas. Y como son 20, más de 20 admisiones especiales, les planteo que las vean ustedes directamente en admisión.udec.cl, vayan a ingresos especiales y pueden revisarla. Les decía al principio que acceder a ciertos beneficios requiere un trabajo personal. Y ese trabajo personal también es estudiar las posibilidades que ustedes tienen, porque es esfuerzo. Y ese esfuerzo puede y debe ser recompensado. No siempre, por supuesto. Esto también es una competencia por algunas vacantes específicas, de tal manera que postular no asegura que queden. Pero sí es importante que ustedes sepan cómo funciona el sistema, cuándo pueden postular, a qué les conviene más postular, y pueden ir acumulando opciones. Si no quedaron por la opción regular, podría ser por pase, podría ser por BEA, podría ser por esta admisión de estudiantes con buenos resultados académicos en la enseñanza media, podría ser también ahí para estudiantes egresados de colegio técnico profesional. También hay una vía de admisión especial que está hecha para quienes hayan egresado de la enseñanza técnico profesional, quienes podrán solicitar su ingreso a primer año en una sola carrera de pregrado mediante un sistema especial de admisión, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: ser egresado de la última promoción, es decir, recién egresado del cuarto medio, y haber postulado sistema regular de admisión, ¿cierto? Correspondiente a la carrera que desea ingresar, y estar en la lista de espera. Y ahí se requieren algunos documentos, etcétera, e información detallada que pueden encontrar en la página, en este caso, de la universidad. De tal manera que, aun cuando no puedo entrar a todo el detalle de las distintas admisiones que tenemos, es importante que ustedes sepan que todo ejercicio para lograr una meta requiere un esfuerzo. Y ese esfuerzo es que ustedes sean los primeros en estar en la línea de búsqueda de información. Y nosotros le hemos facilitado lo más posible en charlas como esta, por ejemplo, y disponiendo en nuestro sitio web toda la información para que ustedes la puedan revisar. Y es importante que la revisen, que la vean. Si tienen algún talento deportivo, algún talento académico que está dentro de estas admisiones especiales, es el momento para que ustedes lo evalúen y puedan recopilar más antecedentes. Porque puede que ustedes, al salir de la prueba de selección, de la prueba de transición en este caso, se sientan que les fue muy bien y que
la van a romper y que van a tener puntaje nacional, pero si no es así, les conviene tener estas otras herramientas que les van a permitir fortalecer su postulación y tener alternativas en caso de que la regular no les resulte y ustedes quedan en la lista de espera y ahí quedan mirando un poco, que a lo mejor están muy lejos del último seleccionado y a lo mejor creen que la lista no va a correr, pero si tienen esta otra posibilidad, es posible que les sirva para quedar en la universidad. A nosotros como institución nos interesa mucho que esas personas que demuestran un esfuerzo poder responderles de alguna manera. Nosotros sabemos que hay estudiantes que por ser deportistas, por ser, tener algún talento científico o artístico, tienen a lo mejor no les fue bien en la prueba como esperaban, pero queremos que estén con nosotros porque sabemos que son personas que por su constancia merecen este espacio. Y también lo merecen aquellas personas que tienen otras capacidades que por una situación laboral o de discriminación. Tenemos, por ejemplo, becas para personas de etnias indígenas de nuestro país. Hemos visto que la sociedad muchas veces nos ha marginado personas que son de tremendo valor para nosotros. Y como sociedad tenemos que estar dispuestos a dar un espacio que muchas veces se les ha negado. Y se nos ha negado, muchas veces nos hemos sentido discriminados o apartados, incluso por razones económicas. Pero nosotros pensamos que este espacio les puede abrir esas posibilidades, pero es importante que ustedes tomen en sus manos este esfuerzo de informarse, de conocer, y también tener conciencia de que no por estar informado y no por hacer esfuerzo, las cosas resultan. Pero ese sacrificio de aprendizaje, de conocer, en algún momento les va a reportar resultados. Y saber les va a permitir hacer las preguntas adecuadas cuando todas las puertas parezcan que estén cerrándose. Y lo que yo les quiero decir en este momento y para cerrar, es que tenemos muchas puertas abiertas en la Universidad de Concepción. Y es importante que ustedes como estudiantes y los profesores que están siguiéndonos también puedan apoyar a sus estudiantes en motivarlos a conocer la información, a saber. No se crucen de brazos antes de tiempo. Vean que tienen que estar informados, entren a admisión.udec.cl, visiten otros sitios, vayan a acceso.mineduc.cl, que es donde está toda la información de la admisión regular a las universidades. Visiten los sitios de distintas universidades, porque con esa información ustedes van a poder hacer una buena postulación y van a poder aprovechar de tener, cubrirse, digamos, o protegerse, o llevar todas las herramientas que le permitan quedar en la universidad, ojalá en la carrera que ustedes deseen. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Hay algunas preguntas, Rodrigo. Voy a partir con las preguntas que están asociadas a esta presentación que has hecho en este tercer momento. Uh-huh. Y después algunas cosas que tienen que ver con recordarles fechas relevantes a los que han estado escuchando la transmisión, que en algunos casos no están preguntando. Bueno, hay una pregunta de Jorge Roa, y él señala: las postulaciones especiales, ¿tienen un costo asociado? Sí, hay algunas postulaciones que tienen un costo asociado. Deportista destacado, también para personas con discapacidad visual y para personas con buen rendimiento académico, que es el valor del impuesto universitario, que nos asegura que la persona quede seleccionada, solo postular. Y creo que está publicado, en todo caso, es de 46,000 pesos. Ese es el valor, pero hay otras, como por ejemplo para personas que desde el punto de vista de colegios vulnerables, por ejemplo, no tienen ningún costo. O sea, sería un poco la vulnerabilidad muchas veces está asociada a una situación socioeconómica de la familia, de tal manera que no podríamos estar cobrando una postulación a ese tipo de ingresos, pero también eso es importante, que cada estudiante lo evalúe y que al momento de hacer la postulación pueda ver cuál es la herramienta que mejor le sirve, si le conviene tomarla o no, y que aproveche de consultarnos. Les recuerdo que vamos a tener una mesa de ayuda. Yo diría que ya a partir del 2 de enero en adelante vamos a estar funcionando
para que nos hagan sus consultas y nosotros vamos a tener toda la disposición para poder contestarles y ver más en detalle sus consultas. Muy bien, muy bien. Mira, acá hay otra pregunta que nos hace María José Muñoz y dice, entonces los estudiantes que egresan de los liceos técnicos profesionales pueden ingresar a primer año a la, de la carrera que eligieron por ingresos especiales. Sí, estos no son vías digamos, aseguradas, también hay que postularlas, también tienen competidores y también hay estudiantes que quieren esos cupos, de tal manera que lo que nosotros hacemos es que si un estudiante no quedó por la vía regular, es condición haber rendido la prueba de transición, y si quedó en la lista de espera, puede postular esta vía de ingreso especial, por ser estudiante egresado de un colegio técnico profesional. No son muchas las admisiones que tenemos para eso, son un par de casos por carrera, o sea, son muchas si somos todas las carreras, pero por ejemplo, si alguien quiere una carrera X, puede que haya una o dos vacantes, no hay muchas, pero la idea es que sí, hay esta vía de admisión especial asociada a haber egresado de un colegio técnico profesional. Muy bien. Rodrigo, mira, hay algunas dos preguntas que las mencionaste en la sección anterior, pero las voy a hacer porque es importante poder reforzarlas. Una de ellas es, ¿cuándo sale el resultado de la PTU? ¿Ya? Y la otra está referida a los criterios de habilitación PASE, ¿cierto? ¿Cómo puedo saber si estoy dentro del 15%, ¿ya? De mejores ingresos del establecimiento? De mejores resultados. Ya. Mejores resultados. Sí. Los resultados de postulación van a aparecer el 11 de febrero, en la mañana. Probablemente a las 8 de la mañana, 9 de la mañana ya estén los resultados publicados. Y desde ahí hasta el 15 de febrero son las postulaciones. En esos resultados van a venir varias cosas asociadas. El ministerio ya va a haber informado si los alumnos tienen o no gratuidad, para que sepan si pueden o les conviene postular, o van a tener apoyo para postular, si son BEA o no, etc. Y si están dentro del 15%, hay una información que viene con los resultados del estudiante. Y esos son de información del Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación lo informa. Y esa información debiera estar el 11 de febrero y probablemente no antes. Sí, esa es una pregunta que nos hacen reiteradamente los establecimientos. ¿Cuándo van a salir los listados de los pases habilitados? Bueno, es importante señalar que esa es una información que llega más o menos en esa fecha. No la vamos a tener antes, ¿ya? Sí. Así que se la vamos a mandar, ¿cierto? Y la vamos a socializar oportunamente. Sí, otra consulta que se nos hace frecuentemente es cómo saber el ranking en el que uno está. La verdad es que ese ranking no se puede calcular si no se ha terminado el año académico y no están puestas las notas, y todo eso va a estar junto, todo al mismo tiempo, para el 11 de febrero. Súper bien. Bueno, recordarles ya para ir cerrando, antes de que termine diciembre, vamos a estar enviando a los establecimientos educacionales toda esta información, infografía, ¿cierto?, relacionada con los distintos temas que ha ido abordando Rodrigo, ¿ya? Es muy importante que lo sepan porque se los vamos a estar haciendo llegar para recordarles todas las fechas, sobre todo, e insistir en que las personas, ¿cierto?, estén revisando las páginas de la universidad, admisión, postulaciones especiales, etcétera, ¿ya? También que nosotros como unidad de acceso inclusivo estamos a partir de hoy ya se inició una mesa de apoyo, ¿cierto?, de ayuda, pero asociada fundamentalmente a todas las consultas que todavía están dando vuelta, que están circulando, vinculadas al tema de PASE, ¿ya?, y otros temas del trabajo que nosotros hemos desarrollado a lo largo de este proceso. Así que también vamos a estar atentos, ¿cierto?, cualquier consulta que se dé para poder darle respuesta oportunamente. Hemos ido creando WhatsApp, ¿verdad? Hay correo, una base importante de correo electrónico de los estudiantes y de los profesionales de los establecimientos. Así que ahí vamos a ir enviando toda esta información. Y también los invitamos a revisar un programa que hicimos por ahí por el 4 de noviembre, ¿cierto? Todo sobre el PASE con Nelly García, y ahora este segundo programa con Rodrigo Lupi
de Udarae, ¿verdad?, donde aparece mucha información y que es importante que ustedes la revisen, la socialicen con sus comunidades, con los estudiantes, con los apoderados. Así que tranquilo con eso, porque ya estamos, tenemos contemplado todo un proceso de difusión. Vamos a agradecer ahora esta exposición que ha hecho Rodrigo, muy, muy importante ya. Vamos a seguir reforzando todo lo que él nos señaló. Y eso, Rodrigo, si quieres despedirte. Sí, pues, agradecerle a todos también esta oportunidad de poder contactarlo. Y quedamos, digamos, con las líneas abiertas. Yo insisto, yo diría que especialmente a partir del 2 de enero ya vamos a estar con esta mesa de ayuda en la que pueden hacer sus consultas. Recuerden que es muy importante el esfuerzo que ustedes ponen también. Las instituciones superiores hemos hecho un esfuerzo por disponer distintas herramientas para ingresar, pero es importante que ustedes las conozcan y se apropien de ellas con la información que está disponible en nuestro sitio en internet y que nos hagan todas las consultas que se le ocurran sobre este tema. Vamos a buscar la manera de responderles de manera oportuna. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias a todas las personas que vieron la transmisión y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias. Al COVID-19. Más de 27.000 estudiantes UDEC cambiaron el campus por sus hogares para protegerse de la pandemia. A través de plataformas como Canvas y Teams, las y los académicos continúan el proceso formativo. Algunas y algunos estudiantes tuvieron problemas para conectarse a sus clases. Frente a ello, la universidad otorgó más de 4.000 becas de conectividad, además de préstamo de dispositivos para mejorar acceso a Internet y a sus clases a distancia. Un beneficio que se extenderá automáticamente por todo el periodo de clases virtuales. A este esfuerzo se sumaron exalumnos de todo Chile que, organizados en la red Alumni UDEC, aportaron alrededor de 800 becas de conectividad. Docentes, investigadores, profesionales, técnicos y estudiantes continúan trabajando para mejorar la experiencia y los resultados en procesos formativos en modalidad remota. Juntos superaremos esta crisis.